¿Están a gusto? Y eso que todavía no empezamos, ¿eh? La verdad es que estamos felices para que ustedes disfruten también del show que hemos preparado para todos ustedes. Estamos en vivo a través de Multimedios Televisión desde la Feria de la Fe. Y el día de hoy nos vamos a divertir con todo este hermosísimo público que ha llegado a la Fe, a la feria, y hemos preparado un espectáculo sensacional. ¿Quieren ver a las chicas? Sí. Pues aquí están las chicas de las noches. Buenas noches al público, hermoso. Súbale un poquito al micrófono de Vivian para que su voz tan melodiosa y linda se pueda escuchar con todo este público. Hable, por favor. Ahora sí. ¿Cómo está toda mi gente preciosa de la Fe? Oh. Yeah. Puro guapo. Sandra, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Chavana? Encantada de estar aquí con todos ustedes. Oye, puro guapo, qué pura barbaridad. Chulada. ¿Cómo lo quieren? ¿Con camisa o sin camisa? No, no, nada que ver. Ese es en otro tipo de espectáculo que preparamos para todos ustedes. El día de hoy tengo una noticia para mis amigos aquí en La Fe. Hoy una de estas chicas se va. ¡Ay, no! Que están aquí me van a ayudar a elegir a la chica que hoy dejará de estar en este programa. Ah, ahora sí aplica. Con sus aplausos van a decirme quién quiere usted que se vaya. Acuérdense de una cosa. Aguántenme tantito, ya sé que no queremos a Vivian, pero tengo que hacer todo el protocolo. Ahí me va. Entre más fuerte el aplauso se escuche, eso significa que esa chica se va, ¿ok? Como estamos para Estados Unidos, les pregunto, ¿you got it? ¡Ah! ¡Internacional, señor Chavana! No, y puedo hablar más cosas en inglés. Por ejemplo, buenas noches, amigos de Estados Unidos, que sigan la señal de Multimedios Televisión. Bueno, ya. Como ven, esta noche estaremos en vivo. En vivo, ¿all right? Ahora sí. Aplausos para Loeni. ¿Ok? O sea que no quieren que se vaya Loeni, perfecto. Aplausos para... A la señora que grita, por favor, cálmenla. Es nada más aplauso, señora. Es nada más aplauso. Sírvanle de mi parte un refresco. Aplausos para Débora. No gritos, no gritos. O sea que también la quieren. Aplausos para Antifaz. O sea, muy poquitos. Ah, por cierto, muchas gracias a Fufo, su representante. Por ahí anda. Para quienes no conocen a Fufo, es un boxeador que se fue por el camino de la cantada y puso un negocio de pintacaritas que todas las mañanas la deja bien pintada de morado. ¡Señor bueno, Chavana! Ya. ¡Aplausos! ¿Cómo se llama usted? Natalie. Ah, sí, cierto. Aplausos para Natalie. Digo, si traen Twitter, ¿traen Twitter? Bueno, pongan hashtag Natalie adentro. Ahora, aplausos para Anel. O sea, no quieren que se vaya Anel. Aplausos para Sandra. O sea, que se quede, gritó el señor con todo y niño. ¡Ay, qué guapo! Aplausos para la enmascarada. O sea que también quieren que se quede. Ya lo siento venir, ya. ¡Era
que no quedó claro, ¡aplausos para Vivian! No la quiere el público. Porque, ¿qué le hizo usted al público para que el público no la quiera? Yo no les he hecho nada, señor Chavana. A mí se me hace que usted es el que les dice, tienen que decir fuera Vivian. No, yo debo confesar que en este programa yo no saco a nadie y no meto a nadie. ¿Y por qué no dice, arriba, Débora Longoria? Porque todo el mundo no me va a hacer caso. Si yo digo, arriba, Débora Longoria, nadie va a decir nada. En cambio, ¡fuera Vivian! ¡Arriba, arriba! El día de hoy le voy a pedir a una persona para que pase aquí a este escenario. Sí. ¿Hombre o mujer? Público, ¿están bien? ¿Están bien? ¿Hombre o mujer? El público se empieza a sentir mal. El público se empieza a sentir mal. Vean, se empiezan a sentir mal todos. Te estás sintiendo mal, bebé. Vamos a darle la oportunidad a una persona para que suba a saludar a todo el elenco porque se va a llevar una fotografía. El de azul, el de azul, el de azul. El de azul. ¿Usted? A ver, que pase el señor de azul, por favor. Sí cabe. Ah, sí cabe, sí cabe. No se va a quedar atorado. Sí cabe. Vean al señor increíble. Está pasando en un acto verdaderamente increíble. Ahí viene. Está en acto. Nuestro primer participante esta noche. ¿Cómo se dice? ¡Pásale, pariente! ¿Cómo se dice? Ahí viene. ¡Invito a su carnalillo! ¡Para que veas! ¡Amiga! ¡Una amiga! Mía. ¡Oiga! ¡Espéreme! ¡Es su amiga! ¡Lleva la misma dieta! ¡Solo, solo! ¡Wow! ¡Con toda la actitud, por supuesto! ¡Qué bárbaro! A ver, ¿algo quiere decir el señor? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre? Beto Rojas Martínez. Beto Rojas. Mira, qué bueno. Trae su credencial de lector. A ver, aguántame. Oye, pero aquí saliste muy prieto. Ah, no, es la huella digital, espérame. Aquí se... Ay, pero esta foto es de joven. No, cumpleaños. Ya había fotografías en blanco y negro. A ver, háblele al símbolo para que me traduzca. Ha llegado, señor Chavana. Pero yo le traduzco. Señor Chavana. Don Ramón. Dice que cumple años en dos semanas. No vaya a poner hashtag Don Ramón en las noches, ¿eh? No se le ocurra poner hashtag Don Ramón en... Oiga, ¿quién lo peina? ¿Quién lo peina? Mi mamá. Ay, su mamá. Yo me estoy peinando igual que usted. A ver, aguánteme, tantito. Espérame. Espérame. Se enoja conmigo, ¿eh? Se enoja contigo. Espérame. Esta noche has venido tú a la feria para conocer a quién. ¿Eh? Espérame. Te hice una pregunta, Ramón. Ramón, ¿verdad? ¿Me dijiste? Don Ramón. Don Ramón. Oye, Don Ramón. Tú viniste esta noche aquí a la feria para saludar y conocer a quién. A todas las de elenco, a todas las... A ver, ¿a todas las de Bronco? Sí. ¡El elenco, señor Chavana! ¿A todas las del elenco? Sí. Ah, ¿en especial a quién? ¡A Vivian! A ver, aguántame. No le entiendo. ¿Vienes a saludar a las chicas? Te vas a ganar el día de hoy un beso de una de las chicas. ¡En la boca! Espérame. Andas bien emocionado, ¿ya quieres besarlas? ¡Compórtate! A ver, espérame. ¡Mamá la
credencial mía. Tengo dinero para camión. ¿Traes dinero para el camión? ¿Quieres un credencial? A ver, no entendí. Muchas, señor. ¿Qué quieres? La credencial. ¿Pues dónde la dejaste? No. Dice que ahí trae el dinero para el camión, señor. ¿Dónde la dejaste? No, no. Aquí está. ¿Dónde está? Espérame. Ese es el celular. Este es mi celular. Chavana. ¿Dónde la dejaste? Ahí está. Ah, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, busca. Abajo de su asiento está su credencial. ¿Dónde está? Ramón, ¿dónde la dejaste? La agarró. A ver, todos los manos arriba, por favor. Dejó? Ramón, ¿dónde está? A ver, dime, por favor, ¿dónde la dejé? Señor Chavana. ¿Qué hice con se ella? Ya se metió en una bronca, ¿eh? El avión, señor Chavana, el avión. ¿Eh? No, ¿se la di, no? No sé, ya la debe traer por ahí. No la traigo, ese es el... A ver, aguántenlo. Del otro lado, señor Chavana. ¿Qué fue, señor Chavana? ¿Dónde la dejó? ¿Dónde estás? Fue el antifaz. Fue el antifaz. ¡Órale, sácala! ¿Dónde está el bailarín de tierra? ¿Dónde? De Cañada Blanca, venga para acá. Ahí viene para acá. Ahí va. La semana pasada... ¡El señor bailó así! ¡De poder a poder! Espérame, don Ramón. Espérame. Don Ramón. Ven para acá. Él es el campeón de la semana pasada. Derrotó al hijo del ninja. Y hoy va a enfrentar de poder a poder a don Ramón. El que gane esta noche se va a llevar un beso de una de las chicas de las noches. Bueno. ¿Están de acuerdo? De hecho, va a bailar un ratito con ella. Sí. ¿Sí qué? Va a bailar con ella. ¿Te vas a burlar de ella? No. ¿A bailar? Ah, dijo que iba a volar con ella. No, a Balam. Ah, que le hablen a Balam. ¿Qué quiere bailar? A bailar. A ver, no, explícate un poquito mejor, más despacio. Va a bailar. Vamos a la A. Vamos a la A. Va a bailar. No, a bailar. No. Hablar con ella. Hablar. Ah, ¿quieres hablar con ella? Con ella. Quiere volar. A ver, no le entendí nada. ¿Qué va a brincar? Señor Chavana. ¡Ay, Biblia! ¡Ah, va a bailar! Sí. A ver, venga para acá. Usted gana de manera directa si me dice Parangaricutirimícuaro. ¡Tarangaricuaro! ¡Cerca la bala! Ahora sí, música para el tigre. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Solo! 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 Camisa nueva. Oye, ¿dónde dejé la credencial del señor? ¿Qué pasó? ¡Para la música, por favor! ¡Para la música! ¿Estás bien? Sí. ¿Sí qué? Estoy bien. Pues no parece. Listo, don Ramón. Música para don Ramón. Me están
están informando que lleva ventaja porque su maestro fue Mr. Tori. ¡Ah! ¡Mr. Tori, mi amigo! ¿Es mi amigo? ¿O fue Esquivel? No, Tori, mi amigo. Tori. Tori es su amigo. Venga para acá. Se me hace que fue Dani de Quality, su maestro, ¿no? ¡Aplausos para el señor! ¡El padre! Bufada. La guayabita bufada. Fueron dos canciones que bailó él. ¿Cómo dijo? Fueron dos canciones. A ver, también que lo traduzca el símbolo, por favor. Fueron dos canciones que bailó él y lo bailó una. ¿Y qué quiere bailar dos? ¿Ah, quiere bailar dos? Guapango. El guapango. Ah, quiere bailar un guapango. Se te desabrochó la cinta, bebé. Aquí está el guapango. Aquí está. Venga. Échale. No cabe duda que no lo superó. El público se quedó encantado con este señor y su forma de bailar. ¡Aplausos para el señor! Por lo tanto, usted se acaba de ganar un beso de una de las chicas de las noches. Nada más quiero saber si está usted en condiciones de recibirlo. ¿Ok? Aguántame. Espérame, póngame el micrófono aquí, voy a hablar con don Ramón. A ver. ¿Estás listo, don Ramón? ¡Ah, no! Por lo tanto, no nada más recibirás un beso, vas a bailar con ella la siguiente pieza, ¿está bien? Sí. Por favor, Toña Machetes. Con ella, Ramón.